Let's just do this. Oh. Hola familia Lucha, ¿cómo están? Les habla aquí Lady Lucha, also known as Abby, y mi esposo Calisto, and you guys can call me Manny. Me pueden decir Manny. Y el día de hoy les traemos un video en español porque siempre nos dicen, ¿cuándo van a grabar un video en español que no entiendo inglés? Entonces, el día de hoy les traemos nuestro primer video completamente en español. ¿Y qué más hicimos hoy en Instagram? Les preguntamos... Bueno, le estaba diciendo a la gente que me pueden hacer preguntas y yo los voy a responder con sí, sí o no. Y me pueden preguntar lo que sea, puede ser de lucha, puede ser de la vida, sea lo que sea, pero... No había restricciones. No había restricciones de entonces, nada. Entonces, yo, porque él no ha visto las preguntas, entonces no sabe qué le voy a preguntar. Ay, mira, de todas esas preguntas, escogimos 100. Oh, ok. Entonces, el reto de hoy es que contestes esas 100 preguntas en 5 minutos. 100 preguntas en 5 minutos. Ajá. Entonces, ¿crees que las puedas contestar en 5 minutos? Está bien. Digo que sí. Ok. Sí. ¿Estás listo? Listo. ¿O cuando sea? Cuando tú ya, quieras. Vámonos. Let's go. 1, 2, 3. Dale. ¿Te gustaría ganar el campeonato de WWE? Sí. ¿Estás feliz con lo que has logrado dentro de WWE? No. ¿Te gustaría una rivalidad con Rey Mysterio? Sí. ¿Has tenido una lesión grave? Sí. ¿Ayudarías a alguien a cumplir su sueño de ser luchador? Sí. ¿Ricochet y Lucha House Party harán equipo? Sí. ¿Sin Cara y tú son amigos? Sí. ¿Te pegan de verdad en WWE? Sí. ¿Te gusta estar en Lucha House Party? Sí. ¿Mostrarías un día tu cara? Sí. ¿Es muy duro ser luchador? Sí. ¿Algún día lucharás tú solo con 100 almas? Sí. ¿Tienes mascotas? Claro, sí. ¿Tu sueño desde pequeño era ser luchador? Sí. ¿Te gustaría hacer un heel turn? Sí. ¿Te gusta ser luchador? Sí. ¿Estás satisfecho con el sistema creativo de WWE? No. ¿Vas a estar en Perú? No. ¿Te gusta jugar videojuegos? Sí. ¿Te has peleado con una superestrella de WWE fuera del show? No. ¿Algún día volverás a hacer equipo con Sin Cara? No. ¿Te duele cuando haces Salida del Sol? Sí. ¿Le tienes envidia a Rey Mysterio? No. ¿Te gustaría enfrentar a Rey Mysterio en WrestleMania? Sí. ¿Te gustaría participar en un mixed tag con Bayley de pareja? Sí. ¿Te gusta cuando WWE hace giras en Latinoamérica? Sí. ¿Has visitado Oaxaca? Sí. ¿Vendrás a WWE Costa Rica? No. ¿Te gusta CNCO? Sí. ¿Has conocido a Rey Mysterio? Sí. Enséñanos tu cara. Nah. Come on. ¿Pondrías una escuela de lucha libre en México? Sí. ¿Vas a venir a México? Sí. ¿Te gustaría regresar a AAA como Octagon Junior? No. ¿Te gusta el béisbol? Sí. ¿Te puedes quitar la máscara? No. ¿Es tu amigo Andrade? No. ¿Usarás de nuevo el tema de Fearless Warrior? Sí. ¿Te gustan los tacos? Sí. ¿Te gustaría una facción de puros latinos en WWE? Sí. ¿Te gustó venir a la República Dominicana? Sí, me encantó. ¿Tendrás revancha con AJ Styles? Oh. Sí. ¿Algún día harás tag team con Jeff Hardy? Sí. ¿La lucha libre es actuada? Sí. ¿Eres fanático del equipo América? Sí. ¿Te gusta Brasil? Sí, me gusta. ¿Te irías a AEW? No. ¿Te pagan bien en WWE? Sí. ¿Crees que pueda lograr mi sueño de ser luchador profesional? Claro que sí. Si tuvieras un hijo, ¿Sasha Banks sería la madrina? Oh, sí, me encantaría. ¿Me regalas algo? ¿Qué quieres? ¿Vendrás a Barcelona? Sí. ¿Es cierto que estás saliendo con Sasha Banks? No, no. ¿Te gusta el freestyle? Sí, me encanta. ¿Puedes hacer un double backflip? Sí, sí puedo. ¿Máscara contra Metallic? Oh, nice, me encantaría.
¿Dejarías la lucha si te dieran 10 mansiones y $1,000,000? Nah. ¿Eres de Chicago? Sí, claro. ¿Has tenido intimidad con tu máscara? What? No. ¿Trataste de utilizar el 619 de Misterio? No. ¿Te gusta la comida japonés? Me encanta. ¿Te gustan los gatos más que los perros? No. ¿Te cae bien The Shield? Me cae bien. Bueno. ¿Lars Sullivan y tú se llevan bien? Bien. ¿Te gustan los dulces? Me encanta. ¿Te has hecho en el ring? Sí. ¿Sabes cocinar? No. ¿Sabes bailar? Sí. ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Te bañas con tu máscara? No. ¿Te duermes con tu máscara? No. ¿Has estado en el ring con John Cena? Sí. ¿Te gustaría un mano a mano contra Ricochet? Sí. ¿Pondrías tu máscara contra Rey Mysterio? Sí, me encantaría. ¿Te gustaría que Abby trabajara en WWE contigo? Sí, igual. ¿Te has besado con una diva anteriormente? No, ya me iba a decir sí. ¿Tocas algún instrumento musical? Sí. ¿Tendrás hijos algún día? Sí. ¿Dejarías WWE algún día? Sí. ¿Seguirás luchando después de WWE? No. ¿Te gustaría hacer películas? Sí. ¿Invitarás a Sasha Banks a tu canal de YouTube? Sí, ah, cool, gracias. ¿Te cansas cuando haces el lucha-lucha? Sí. ¿Crees que mereces un empuje en WWE? Sí. ¿Te has echado pedos luchando? Sí. ¿Desenmascarías a Rey Mysterio? Sí. ¡Oh, perfecto! Esa última pregunta me encantó. ¡Wow! Ya estamos. ¿Le darías una cachetada a Vince McMahon? ¿Qué tipo de preguntas me están? Sí. ¿Te gustan los tacos de suadero? Sí, me encantan. ¿Te gustaría enfrentarte de nuevo contra Penta Cero Miedo? Sí. ¿Es cierto que Lucha Kitty fue un regalo de Teddy Hart? Sí, cierto. ¿Es cierto que fuiste el primer Octagon Junior? Sí, cierto. ¿Harás de nuevo la salida del sol desde una escalera? Sí. ¿Y la última, le ganarías a Braun Strowman de nuevo? Claro que sí. Yo digo que sí. Gracias, amigos y amigas, por ver nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal para que nuestra familia lucha siga creciendo.